Ya. A ver, ¿alguna pregunta más, muchachos? Y regresar de nuevo. ¿Alguna pregunta más? Para la cuestión del deber, ¿tiene algún problema en el deber, tal vez? ¿Deber en sus trabajos? Aló, aló. Si no, pues terminamos ahí, muchachos. Profe, Te escucho, Mario. Por fin hablas, hijito. yo ayer vi que la última media hora de la clase no pude asistir porque teníamos que ir a dejar unos currículos con Gisela. Ya. Y vimos que la prueba de lunes estaba entre 12 y 2 de la tarde. Así es. No se podría hacer más tarde porque el día lunes también tenemos que ir al INAMI de nuevo y ahí nos van a designar el trabajo que vamos a hacer y eso. ¿De qué vas a hacer el trabajo en Inami? O sea, ahí nos van a decir a qué área vamos de pasantía, si vamos a Lancas o. Ah, de pasantía está ya, ya. Entonces ya nos citaron para el día lunes. Sí, profe, sin preferencia en la tarde o noche, por favor, A ayúdenos ver, con. dígame a qué hora, dígame a qué hora. Ya está, ahorita ya están viendo todo, ahorita ves, se dan cuenta. Es facilito. Dígame No, a qué es que hora llegan. nosotros fuimos recién ayer a dejar los documentos, por eso ya hoy día tenemos noticias confirmadas. Correcto, ahora dígame a qué hora, dígame. Y porque yo también necesito calificar, o sea, no es que yo puedo decir, si a mí me dan chance la universidad de hasta el martes, es imposible para mí. A ver, dígame, ¿a qué hora? Chuta, no sé. De 4 a 6, de 6 a 8, cualquier hora en la tarde, profe, no importa. Sí, a partir de las 4, profe, sería perfecto. 16 a 18, listo. Ya le cambio Sí, ahorita. por mí no hay problema, no sé los demás que se Sí, expresen. que los demás estén de acuerdo también. Digan, a ver, dos ya están, dos muchachos dicen 16 a 18. Alguien que me diga, o sea, como dicen, hablen ahora o callen para siempre. Vinicio, te veo ahí asustado. Lunes es no, profe, lunes en la tarde no hay Lunes de problema. la tarde, así es lunes. Ya está puesto ahí por lunes, ya no has visto la fecha. Sí, Mario lunes no no hay tenía problema. algo que hacer. Ya, no hay problema. Vinicio, ¿qué más? Dos Mary Lady. creo que dijo. Dos Lady. Mary dijo algo que tenía que pasar a las 5 o algo así. Ahí sí no sé, pues ya estoy por eso y consensuando con ustedes. ¿Alguien más que tenga problemas? Yo cambio esa hora y ya no cambio más ya. ¿A qué hora? Disculpe, profe, llegué recién. 16 a 18 horas. 4 a 6 de la tarde, lunes. Sí, está bien para mí. Perdón. Ya, Lady. El Brian, bueno, el pobre no puede hablar, pues él dice que no tiene su. O Pero sea, él sí puede, profe. ya. Gisela ya me dijo que bien. Vinicio ya dijo que bien. ¿Quién más está aquí? ¿Nadie más? Falta Rosemary. Rosemary, bueno, Rosemary creo que tiene algún. Creo que dijo que tenía algún trabajo, alguna cosa. Ay, Dios mío. ¿Está conectado Rosemary? Ya te llamo. No. Estoy en clase. No está Rosemary. Bueno, quedamos ahí ya. 16 a 18. Listo, no se cambie eso. Ahí ya se acomoda lo que pueda. Entonces, con esto, si ya no tiene algún problema, pues digamos alguna pregunta, ahí terminamos la tutoría, ¿ya? Nos vemos el día martes. ¿De acuerdo? Ya. Un nuevo tema. Okay. El día martes vemos clases, ya es problema de ustedes, su examen, lo que sea. Las fechas para los trabajos está dado también, les he dado chance, hagan bien las cosas y éxitos muchachos de fin de semana. Nos vemos el día martes. Chao. Listo, profe, gracias. Gracias también. Hasta luego, profe. Hasta luego. Oh, profe.